Hola familia Spanglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal. El día de hoy decidí hacerles un video contándoles en cómo falleció mi esposo. Hoy es febrero 12 de 2020 y el año pasado, el 12 de febrero del 2019, mi esposo falleció. Técnicamente mi esposo en papeles falleció el 17 de febrero, pero el 12 de febrero fue cuando él tuvo su accidente y es donde yo siento y sé en mi corazón que fue el día que pues él se fue con Dios. Y yo siento que en mi corazón necesito contar la historia de la barba. En cómo él falleció y cómo pues fue todo lo que le pasó a él. So sí, les hice un video, un Insta Story en Instagram diciéndoles que yo sentía como que en mi corazón que tenía que hacer esto porque como para desahogarme, para seguir mi proceso de que mi corazón vaya sanando poquito a poquito. Tiene mucho que sanar, pero poquito a poquito y con la ayuda de Dios, yo sé que mi corazón va a sanar y voy a seguir adelante como lo he estado haciendo. Les voy a contar la historia de febrero 12 del año 19 en cómo mi esposo tuvo su accidente de carro. Pero antes que empecemos ese día, vamos a trazarnos 3 días antes, el fin de semana antes del 12 de febrero. No me acuerdo qué día exactamente era el 12, pero yo sé que era un lunes o un martes, porque mi esposo no trabajaba domingo, lunes y martes. Entonces ese viernes él me dijo a mí que quería que nos fuéramos como de vacaciones, que nos fuéramos a distraer la mente, que fuéramos a pasar como un fin de semana en familia. Entonces decidimos irnos a Los Ángeles y ese fue el último video, último blog que ustedes vieron, que pues salió la barba, porque nos fuimos a Los Ángeles, fuimos a los callejones, al Fashion District, como les dicen los latinos, a los callejones. Fuimos a ver un show de piratas que estuvo súper, súper bonito. Entonces ese weekend como que lo pasamos en familia y lo pasamos muy, muy bien. Entonces es raro como la vida, porque cuando veníamos de regreso de Los Ángeles, nosotros vivimos como, a ese tiempo vivíamos 3 horas de Los Ángeles. Y me acuerdo que cuando yo y Regi veníamos de regreso a casa, veníamos hablando de accidentes de carro, porque una niña en la escuela de mis hijas la atropellaron y falleció. Entonces estábamos hablando de accidentes de carros y estábamos hablando en cómo pobrecita esa niña, ojalá que no sintió, ojalá que no sufrió, y estábamos hablando de accidentes. Y él me hizo un comentario a mí, me dijo, si algún día a mí me pasa algo, yo sé que mis hijos van a estar bien contigo. Y él siempre me decía pues que yo iba a cuidar a mis hijos bien. Y ese día me dijo eso. Entonces ya regresamos a casa y esa mañana de ese lunes, sí me acuerdo que era, yo creo que sí era lunes. Ese lunes, como normal, yo me levanté, alisté a las niñas para la escuela. Y porque él siempre pues trabajaba de noche, entonces yo era la que las levantaba, las alistaba y las llevaba a la escuela. Entonces las llevé a la escuela y estábamos en la sala y me acuerdo que salió él y me dice,
¿Qué vamos a hacer hoy? Hay que hacer algo, así me dijo. Y le digo yo, pues, ¿qué quieres hacer? Y me dice, vamos a desayunar. Entonces yo fui, dejé a las niñas y ya regresé. Y él ya estaba listo. Siempre se tenía que vestir bien. Siempre tenía que estar bien planchadito. A donde quiera que fuéramos, él siempre tenía que estar bien planchado. Aunque se pusiera sweats, estos trajes como de ejercicio, él los tenía que planchar. Le tenía que hacer su linita, su crease a los pantalones, al suéter, todo. Entonces él ya estaba bien vestidito. Y nos fuimos a desayunar y fuimos al IHOP. Y me acuerdo que ese día me estaba diciendo él, oh, hoy va a ser el primer día que ya voy a empezarme a cuidar, voy a hacer la dieta de keto, porque pues antes nosotros hacíamos la dieta de keto, y me dice, la voy a empezar a hacer otra vez, tengo que bajar de peso, ya me voy a empezar a cuidar de lo que como. Y me acuerdo que agarró un breakfast súper, súper healthy y estábamos ahí en el IHOP y le digo yo, oh, me tienes que llevar a la Burlington's, ve, cómprame unas camisas nuevas. Y me llevó a la Burlington y me acuerdo que me había dicho, ya después que salimos de la Burlington, me había dicho que tenía que comprarles wipers, no sé cómo se, parabrisas a la Ben. Y nosotros teníamos una Kia Sedona 2018, se me hace que era la Ben. Entonces me dijo él que le tenía que comprar parabrisas a la Ben. Entonces fuimos a la Costco. Pero antes de eso fuimos a recoger a Isla. Me acuerdo que él se bajó. Nunca se bajaba él a recogerla. Y ese día él se bajó a recogerla. Y fuimos a la Costco. Compramos lo que tenía que comprar. Y ya como que cuando nos subimos en la Ben, me acuerdo que yo estaba hablando con mi mamá porque mi mamá siempre, siempre me llama. Todos los días me llama como a la misma hora. Y me acuerdo que yo era la tipa, yo era el tipo de persona que siempre cuidaba la barba. Donde quiera que él iba, yo lo cuidaba. Como que no me gustaba mucho que él anduviera solo porque pues por su pasado que él tenía. Entonces yo siempre lo andaba protegiendo. Y me acuerdo que ese día, ya cuando nos subimos en la Ben para irnos a la casa, me dice, del nada, se le encendió algo y me dice, yo quiero ir a cortarme el pelo, pero no quiero que tú vayas conmigo. Quiero ir solo, quiero tener mi tiempo de hombre y yo quiero ir solo a cortarme el pelo. Y le digo yo, pero si el salón está allí nomás. Estaba en el mismo shopping center en donde estábamos nosotros porque la Costco estaba ahí. Y me dice, no, voy a venir después, ya después que te vaya a dejar a ti, yo voy a venir a cortarme el pelo. Y después, pues ya, como que yo ya no le quise pelear. Tantos años tenía yo de estar cuidándolo, de ver todo lo que él hacía. Lo cuidaba mucho, mucho, mucho yo a la barba. Como que yo dije, pues, tengo que empezar, pues, que él ya está mayor, él ya sabe el bien y el mal. Y como que algo en mí me dijo, no le pelees. Entonces él me fue a dejar a mí, a Isla y a Matías. Y esto es muy duro por mí porque yo tenía cámaras de seguridad en mi casa. Y yo tengo estos videos todavía. Y a veces me pongo a verlos de ese día, en los últimos momentos pues que tuvimos con él. Y pues nos fue a dejar y me dice, ahorita vengo, voy a ir a cortarme el pelo. Y le digo, pues te apuras porque ya van a salir las otras niñas de la escuela, porque pues teníamos que ir a recoger las otras niñas. Y me dice, sí, yo me apuro. Entonces ese día pues se fue y ya se estaba acercando a la hora de recoger a las niñas. Y yo le hablé y le dije, ya vienes porque tengo que ir por las niñas. Y me dice, yo voy por ellas.
Pero yo conocía como el tono de la barba, el tono de voz, y como que algo en mí dijo, algo está mal con él. Entonces ya me empecé a poner yo como nerviosa y le seguí hablando, porque yo quería estar segura que iba a estar ahí para recoger a mis niñas de la escuela. Le volví a hablar y me dice, ¿dónde tú te estacionas para recogerlas? No sé dónde tú te estacionas. Y ya le dije, ya se estacionó. Pues llegó con las niñas, gracias a Dios llegó con ellas. Y solo se bajó y me dice, voy a cambiar los parabrisas de la Ben. Y le dije yo, ok. Y estaba como en el garaje de la casa. Y yo ya aquí estaba como media enojada con él y como que estaba molesta, mis hijas estaban allí. Y de repente, a las 4 de la tarde, me sé la hora porque, pues, como les digo, tenía cámaras en mi casa. A las 4 de la tarde entra él a la casa y dice, ahorita a las 4 y media tengo cita para ir al shooting range. Si ustedes no saben qué es un shooting range, o el shooting range es donde uno va y dispara pistolas. Y le digo yo, ¿cómo que tiene cita al shooting range? Y me dice, sí, tengo cita para el shooting range. Dice, sí, tengo cita para el shooting range. Entonces, como que agarró y ya se iba a ir. Y si yo fuera, eso es donde yo digo que algo en mí me dijo, déjalo ir. Y no le peleé, no le dije, ¿por qué te vas? ¿Dónde vas? No puedes ir, dame las llaves. Nada de eso. Yo como que lo dejé ir. Mi hija, la Pita, le dijo, oh, Daddy, ¿por qué te vas ahí? No te vayas, aquí quédate. Y como que a él no le importó y se salió. Después de allí, toda la noche, yo no sabía dónde estaba la barba. Si oyen llorar es mi perrito. Toda la noche yo no sabía dónde estaba la barba. Y al día siguiente yo me levanté como enojada porque no había llegado y tenía que llevar yo a las niñas a la escuela. Y les dije, no van a perder la escuela. Levántense, nos vamos a ir caminando, nos tenemos que ir más temprano, vámonos a la escuela. So, nos fuimos caminando a la escuela. Y yo ya me regresé, le hablaba. Oh, antes de eso, en la noche, a las 9 de la noche, me acuerdo que le hablé, no me contestó. Le mandé un texto y el texto decía, ¿a qué horas vas a regresar a la casa? Y nunca me contestó. Entonces yo ya regresé a la casa de dejarlas a ellas de la escuela y estaba jugando con Matías porque me acuerdo que le dejé el niño a Tatiana porque Tatiana a ese tiempo hacía homeschool. Entonces le dije, cuídamelo, voy a ir a dejar a tus hermanas rápido a la escuela y ahorita regreso. Y ella me lo cuidó. Entonces cuando yo ya regresé, estaba jugando con Matías y me acuerdo que lo puse a dormir, era como su tiempo de nap. Eran como las 10 y algo de la mañana, me acuerdo, y me habla mi cuñada y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo yo, nada. Y me dice, si estás sosteniendo al niño, siéntalo o acuéstalo porque tengo que decir algo. Y me acuerdo, no sé si me dijo, no sé cómo lo vas a tomar, no sé. Y yo ya le dije, ¿qué pasó? Y me dice, Regi tuvo un accidente de carro y está muy mal. Y me dice, pero a nosotros no nos dicen nada porque pues tenían que hablar conmigo primero. Entonces se me hace que la manera que ella se dio cuenta fue porque contactaron a mi cuñado y a él fue el que le dijeron primero y después él le dijo a mi cuñada y ella me habló a mí. Entonces le dije, dame el número y yo ya llamé al hospital y me dijeron, oh, hemos estado tratando de contactarte a ti. Tu esposo tuvo un accidente ayer que era el 12 de
de febrero. Y no sabíamos cómo contactarte. El número que estaba en el sistema era un número equivocado y no sabíamos qué hacer. Pero tu esposo está en ICU y no está respondiendo. Entonces me dice, vente, vente para el hospital. Y le digo, es que yo no me puedo ir al hospital. Yo no tengo a nadie que me cuide a mis hijos. No tengo cómo llegar al hospital porque pues solo teníamos un carro. Y le digo, no puedo, no puedo. Pero lo bueno fue que a ese, cuando yo llamé, ya había hablado con mi mamá, mis hermanas, y ellas ya venían en camino. Yo vivía a 2 horas de donde vivían mi familia. Entonces le digo yo a ella, no puedo ahorita, tengo que esperar que venga alguien para que me lleve. Entonces ella me dijo, le voy a decir al doctor para que te hable y te diga cómo está tu esposo. Entonces yo le dije, ok. Pues atrás de mi mente yo decía, oh, se accidentó, va a estar bien, algo le pasó, pero está bien, si está vivo, está bien. Lo que venga, vamos con ello, vamos a luchar. Así estaba mi mentalidad. Yo nunca he sido una persona negativa, nunca pienso lo malo, siempre le veo lo bueno a las cosas. Entonces en mi mente yo pensaba así. Entonces fui a recoger a mis niñas, las saqué de la escuela y les dije, su papá, yo nunca he sido mamá que les miente a sus hijos. Yo les hablo con la verdad. A veces hay personas que no son así o padres que deciden no decirles cosas a sus hijos, pero yo no soy así. Yo les digo a mis hijas cómo son, cómo es lo que está pasando. Entonces les digo, su papá tuvo un accidente, está muy mal, no sabemos qué tiene. Hay que orar, hay que pedirle a Dios que esté bien y ahorita vamos a ver qué pasa. Entonces cuando íbamos caminando de regreso a casa me habló el doctor y me empezó a preguntar muchas preguntas de la historia de Regi, su historia médica, si tenían enfermedades y cosas así. Y me dijo que mi esposo estaba muy mal, tuvo un accidente muy mal, que se quebró la nuca y que desde las 10 de la mañana, se me hace que de ese 13 de febrero, ya le habían quitado todo tipo de medicamento y que él no reaccionaba. Que no le podían hacer cirugía porque donde él tuvo su fractura era un lugar muy delicado del cuerpo. Entonces me dijo que cuando pudiera llegar, que llegara al hospital. Entonces llegó mi hermanita y ella se fue conmigo al hospital. Y cuando llegamos al hospital, llegamos como que todos juntos. Llegué yo, mi hermanita, mi cuñada, se me hace que la sobrina de Regi y el hermano de Regi. Todos llegamos al mismo tiempo. Subimos al piso y ese piso era como el piso como se sentía la depresión en ese piso, la tristeza en ese piso, porque toda la gente que estaba en ese piso era como personas, pacientes que estaban como que luchando por su vida. No era algo, se sentía mucha tristeza en ese piso. Estaba como que súper callado, la gente casi no hablaba. Llegamos y teníamos que puchar un botón. Yo puché el botón y le dije, pues, oh, soy la esposa de Reginaldo y estoy aquí. Y ya me hicieron esperar, abrieron las puertas y como que llegó la enfermera y ya nos llevó al cuarto. Cuando yo entré a ese cuarto y vi a mi esposo en esa cama con tubos por todos lados, dije, oh, esto sí está. No está bien él. Y llegó el doctor y ya nos empezó a decir de que mi esposo estaba, se quebró la nuca, que ya lo tenían sin medicamento y que no hacía reacción, que le estaban haciendo exámenes. Y decían que mi esposo no hacía reacción porque
como cada hora o 2 horas llegaban y como que el tubo que tenía él, como que le limpiaban y le sacaban el tubo. Entonces, en una persona viva, cuando te hacen eso, como que uno tiene reflejos y como que se quiere vomitar. Y mi esposo no hacía eso. Mi esposo no hacía eso. El corazón le palpitaba, pero era porque estaba en la máquina. Entonces la máquina lo tenía él vivo. Entonces esa noche yo ahí estuve todo el día y me acuerdo que venía. Mi esposo era muy, muy conocido, tenía mucha, mucha amistad, más tiene una familia muy grande, entonces venían muchos de todas partes a verlo y no creían pues que le había pasado esto a mi esposo. Me acuerdo que yo me sentaba en esa silla y me decía a la enfermera, si tú quieres que nadie entre, tú dime y yo los paro de entrar y que entren. Y le digo, no, está bien. Y me acuerdo que yo tenía alabanzas puestas y todo. Y me acuerdo que mi suegra venía de México porque ya estaba en México y voló de México esa noche y llegó. Y como que algo en mí decía, y mi esposo ya no está aquí, ya no está aquí, él está vivo, lo tienen vivo porque está conectado a esa máquina. Anyways, ahí estuve, me acuerdo que era súper noche y le dije yo a ellos, ya me voy, voy a ir a descansar un rato y me fui a mi casa. Al día siguiente los doctores nos metieron como en un meeting room, en un cuarto de conferencia, y empezaron a contar qué fue lo que le pasó a mi esposo, lo que ellos sabían, pues. Mi esposo iba manejando, mi esposo se accidentó, él se fue de mi casa a las 4:30. Se accidentó como a las 5:15 de ese mismo día del 12 de febrero. Lo que había pasado con mi esposo fue que él iba manejando y dio una vuelta, dobló para la derecha y no sé cómo fue que mi esposo no sabía que iba al lado contrario de la carretera. Entonces los carros venían así y él iba así. Entonces él iba al lado contrario de la carretera. Le pegó como a 3 carros y él fue a dar. Él terminó pegándole a un árbol. Y si ustedes vieran el arbolito donde mi esposo, el arbolito que mi esposo perdió su vida, es un arbolito muy, muy chiquito. Se ve como un árbol que no quitaría la vida, pero le quitó la vida a mi esposo. Entonces la Ben fue a dar a un árbol. Y cuando mi esposo chocó, no sabemos si iba con cinturón o no iba con cinturón. Esas son cosas que nunca vamos a saber porque pues nadie sabía. Mi esposo como que pegó, se le quebró la nuca. Y estuvo inconsciente por 15 minutos en el carro. Nadie trató de ayudarlo. Nadie trató de sacarlo de la Ben. Nadie trató de hacerle CPR a mi esposo. Mi esposo lo dejaron ahí en la Ben por 15 minutos sin oxígeno. Cuando llegó la ambulancia, no lo podían revivir. Y tuvieron haciéndole CPR por mucho, mucho tiempo. Y cuando ya le revivieron el corazón, no había nadie que estaba entrenado en esa ambulancia para poner los tubos que se ponen por dentro para que entre oxígeno. No había nadie entrenado para eso en esa ambulancia. So, a mi esposo le estaba entrando oxígeno porque le estaban haciendo con la pompa, pero mi esposo estaba muy hinchado o como se quebró, pues no le entraba oxígeno. Entonces cuando iban a camino al hospital, mi esposo se le paró otra vez el corazón. Le volvieron a hacer CPR y lo volvieron a revivir. Entonces mi esposo estuvo sin oxígeno al cerebro por 15 minutos y por eso mi esposo fue
fue pronunciado muerte cerebral porque estuvo 15 minutos sin oxígeno. Por eso yo digo que mi esposo falleció el 12 de febrero porque él ya estaba muerto. Mi esposo ya estaba muerto cuando él se accidentó. Entonces, esto me lo dijo una amiga mía y me puse a pensar que a lo mejor esto sí es cierto. Mi esposo era donante de órganos, en su licencia tenía que era donor. Y lo que me dijo mi amiga, que es muy cierto, es que a lo mejor vieron su licencia y vieron que era donante y por eso lo revivieron y lo llevaron al hospital para que sus órganos fueran donados. Porque los órganos de mi esposo fueron donados, su corazón se le fue a un muchacho de 21 años y uno de sus riñones se le fue a una mujer de 38 años. Entonces yo pienso que por eso a mi esposo lo tenían vivo, pero él falleció el 12 de febrero. Cuando nosotros estábamos allí en el hospital, cuando yo estaba allí en el hospital y estaba sentada allí, como que yo sentía paz. Hubo un tiempo que yo estaba sentada allí y tenía música de alabanzas puestas, porque me acuerdo que yo le ponía música a él. Y estaba yo sentada allí y como que empecé a sentir como una paz en mi cuerpo, como que Dios me estaba diciendo que estaba bien. Y es una paz que no la puedo explicar. Y es como una paz que todavía siento que mi esposo estaba bien. Que estaba bien y que ya estaba con Dios. Y hasta llegó mi pastor de mi iglesia y oró por él. Y dice que cuando él estaba orando por él, que él sintió que la barba ya estaba con Dios. Y eso es lo que a mí me hace sentir bien. Porque la barba sabía quién era Dios. Nunca, nunca, nunca escondía él su pasado. Él siempre hablaba su pasado, de sus dificultades que él tenía. A mis hijas siempre les decía, les hablaba con la verdad. Y a mí me da paz saber que él entregó su vida a Dios. Sí, no todos somos perfectos, no somos perfectos en este mundo. Pero yo sé que él sabía quién era Dios. Entregó su vida a Dios. Y eso es lo que a mí me trae paz en mi corazón. Cuando yo estaba sentada ahí en la silla, una mañana llegué bien tempranito. Siempre era como las primeras que llegaba. Y me acuerdo que estaba el doctor ahí. Y le dije yo. Oh, no les conté. Pero la parte donde mi esposo se quebró su nuca era como aquí atrás. Y era la parte donde la nuca se conectaba con la cabeza. Entonces él se la cortó allí. Y era donde estaba la parte donde todos los nervios se conectaban al cerebro. En esa parte de la columna fue donde él se quebró. Entonces a mí me decían los doctores, aunque porque le tenían que hacer, para pronunciar a alguien a muerte cerebral, tienen que hacerte tres exámenes, tres diferentes doctores, y todos los doctores, los tres doctores tienen que decir, pues sí, no hay vida en el cerebro. Eso es lo que ellos tienen que hacer, es el procedimiento. Tres doctores tienen que hacerles el examen. Entonces me acuerdo que ya iban dos veces y llegó como que el mero mero doctor del hospital y me empezó a dibujar el cerebro y todo, y me dice,
aunque encontremos un poquito de vida en tu esposo no va a quedar igual. No va a quedar como la barba que tú conoces. No va a quedar como la persona que él era. Él va a quedar como un vegetal. Va a estar atado en una cama. Y... Ok, me tuve que cambiar a mi celular porque mi cámara se calentó. Pero el doctor me dijo, él no va a quedar igual. Él va a quedar como vegetal. No va a poder hacer nada. Y me dice, ¿tú quieres a tu esposo así? Y yo me acuerdo que yo tenía conversaciones con Regi y me decía a él, si algún día yo quedo en silla de ruedas, si algún día yo quedo así como vegetal, mátame. Porque él no quería ser así. Y Regi era una persona muy, muy, muy amistosa. Era muy creído, le gustaba a él siempre verse bien y todos sabíamos que él no iba a ser así. Y me acuerdo que también me dijeron que si en la noche él le daba otro ataque y no lo podían, si no lo podían revivir, si yo quería dejarlo que él se fuera o si quería yo que pues lo revivieran otra vez. Y estábamos todos ahí, sus papás, su hermano, su hermana. Y yo les dije, porque a todos nos preguntaban, yo dije que si a él le pasaba algo, si a él le daba un ataque, que lo dejaran ir. Porque como que me estaban haciendo comentarios que si llegaba al punto, yo tenía que decidir en desconectarlo de la máquina o no. Y yo le dije a mi suegra, que si venía esa decisión, yo no quería decidir eso, que se las iba a pasar a ellos y que ellos decidieran si querían desconectarlo o no. Gracias a Dios no llegó a ese punto, pero era algo que pues yo no quería hacer. Entonces regresemos a la mañana esa que estaba yo solita en el cuarto y estaba el doctor y le estaba haciendo pues sus chequeos normales que tenían que hacerle. Y me acuerdo que yo le dije a él, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dijo, sí, claro. Le digo, mi esposo está decapitado. Y como que él se quedó en shock. Y me dice, ¿tú cómo sabes eso? Le digo yo, porque donde tuvo él su quebradura, la barba tiene una prima que pues es... de las que trabaja en ambulancias. Y ella me dijo, él está decapitado. La sé. Entonces cuando la barba pegó, se quebró, él se decapitó, pero se decapitó pues por dentro. No fue que la cabeza se le cayó. Él estaba decapitado pues por dentro. Y el doctor como que se quedó en shock y me dice, pues por eso tenemos que hacer exámenes para ver qué es lo que él tiene. El día 17 de febrero llegó la última doctora que le iba a hacer el examen a ver si él estaba, si tenía muerte cerebral. Le hizo los exámenes. Le abrió los ojos. Me acuerdo que yo estaba ahí porque pues a mí me dejaban estar ahí en el cuarto. Le abrió los ojos, le echó agua. Le hizo todo lo que tenía que hacer en el examen y mi esposo no reaccionó. El cuerpo de mi esposo estaba ahí, pero él ya no estaba allí. Y me acuerdo que llegó donde a mí, se me acercó. Me agarró la mano. Y me dijo, lo siento mucho, pero tu esposo está brain dead. Tu esposo tiene muerte cerebral. Y yo solo le hice así. Y ya se fue. Me acuerdo que ahí, cuando ya me dijeron, me salí del cuarto y le hablé a mi mamá. Y le dije, se me fue.
Y me acuerdo que en todo eso mis hijas no llegaron al hospital. Pero me acuerdo que esa tarde llegaron. Y ahí no podían entrar niños, pero como ellas eran las hijas, pues dijeron que estaba bien. Y me acuerdo que ninguna de ellas quería entrar, menos la grande. Tatiana entró al cuarto y abrazó a su papá y le dijo que lo quería. Cuando les estoy contando esto es como que me voy al hospital y me voy a esas imágenes. Y me acuerdo que ella lo vio. Ninguna de las otras niñas quisieron entrar. Me acuerdo que llegaron muchas personas, muchos hermanos y hermanas de mi iglesia, hicieron el viaje hasta allá y oraban por él. Llegaron pastores de iglesias a orar por él. Y me acuerdo que ya después de allí, él estuvo en el hospital unos días más, porque pues como iban a donar sus órganos, lo tenían, estaban buscando a quién donarle sus órganos. Y yo llegaba y se me hacía más difícil, porque si ustedes hubieran visto a mi esposo no tenía ningún golpe en su cuerpo. Ningún golpe, ningún morete, nada, nada, nada. Él estaba lisito, bonito, como pues como era él. No tenía ningún golpe. Si ustedes lo hubieran visto ahí acostado, no se miraban, no se miraba a él como que había tenido un accidente. Entonces, más y más que iba yo, como que mis emociones decían, no, no, él está bien, él está vivo, y lo sentaban más y se miraba como que solo estaba dormido. Entonces me acuerdo que era el día antes que le iban a hacer su cirugía. Y llegó un señor, la gente de ese hospital era como ángeles. Y me acuerdo que un señor agarró cubres de almohadas. Y le agarramos sus manos a él y las pintamos y las pusimos en los cubres de las almohadas para mis hijas. Hicimos cuadritos con sus manos de él. Y me acuerdo que la señora, la que estaba encargada de los órganos de Regi, entró y estaba bien contenta. Y me dice, oh, encontramos a alguien compatible con su corazón. Y me dice, es un muchacho de 21 años. Me dice, no te tengo que estar diciendo estas cosas, pero ya te la dije, le va a salvar la vida a un muchacho de 21 años que está a punto de morirse, y su corazón de tu esposo lo va a salvar a él. Y yo me sentí contenta, porque mi esposo era él le gustaba ayudarle a la gente. Y hasta ese punto, él le ayudó a alguien. Y me acuerdo que ella me dice, cuando él esté en la cirugía, que ya le estén haciendo la cirugía, tú puedes escoger una canción que le toquen a él, como que le dan un momento de silencio y le ponen la canción. Ah, le ponen la canción a él y me acuerdo que me dijo ella que yo escogiera la canción que quería. Y le dije que quería la canción de, oh, ¿cómo se llaman? No me acuerdo cómo se llama el grupo, pero se llama la canción I Can Only Imagine. Aquí arriba les voy a poner quién es que la canta. Y cuando le dije eso a la señora, empezó a llorar. Porque ella me dijo, wow, qué canción más bonita la que escogiste. Y por eso, en las camisas que yo tengo con mis hijas, las primeras camisas que hicimos cuando lo enterramos a él, tiene el verso de esa canción atrás de la camisa, porque fue la camisa. Fue la canción que le tocaron a él. De último, pues, cuando le estaban haciendo la cirugía. Entonces,
Le dije a la señora, yo ya como el 16 de febrero le dije a la señora, ya no puedo estar viniendo yo, esto es mucho para mí. Y me dijo ella, pues nosotros lo vamos a cuidar, yo te voy a avisar cuando le vayamos a hacer la cirugía a él. Y más también porque yo ya tenía que empezar a hacer los preparativos para su servicio, todo, donde lo íbamos a enterrar, todo eso. Entonces le dije yo a ella que ya no iba a estar llegando, ya no iba a poder llegar al día siguiente porque... No fue el 16. Después como que a él lo tuvieron más tiempo allí. Falleció el 17, pero a él lo tuvieron ahí como hasta el 21 de febrero. Entonces era como el 20 de febrero, le dije yo ya no puedo venir. Y me dijo, le digo, es mucho para mí porque yo entro y lo veo a él ahí acostado y pienso que él está dormido, pero él ya no está ahí. Y me acuerdo que me dieron como unos 10 minutos a mí sola en el cuarto con él. Porque cada rato estaban llegando las enfermeras. Y me dieron 10 minutos. Me cerraron las puertas, cerraron las cortinas para darme privacidad. Y me acuerdo... que lo abracé, puse mi cabeza en su hombro, él le tocaba su barba, le tocaba su pelo y le dije que lo quería mucho y que estaba muy orgullosa por él. Beso en la frente. Y le dije que nos cuidara del cielo. Y ahí me estuve acostada, le agarraba su mano. Y ahí estuve los 10 minutos. Y tenía música yo de alabanza. Y a él le gustaba pues cuando yo le cantaba. Y estaba, le cantaba yo a él. Ya que acabaron los 10 minutos, le dije que siempre lo iba a querer. Y me fui. Wow. Y esa fue la historia, familia Spanglish. En cómo mi esposo perdió la vida en un accidente de carro. Y me siento bien que se las conté. Yo sé que me tardé un año entero. Me acuerdo que cuando hice que live, les dije que les iba a contar lo que le pasó. Pero como que mi corazón no estaba listo para contárselos y no sabía cómo contárselos. Y le oré mucho a Dios que me diera las palabras exactas, la fuerza para contarles a ustedes cómo mi esposo perdió la vida. Aquí se va a terminar este video. Los quiero mucho. Gracias por todo el apoyo que me dan cada día. Cada video. Cada foto que pongo en Instagram. Cada video que pongo en Instagram. Gracias por todos ustedes. Que me mandan muchos, muchos, muchos mensajes de fuerzas, de fortaleza. Gracias a todos ustedes. Que oran por nosotros, que oran por mí.
Las quiero mucho, no saben cuánto significa eso por mí, porque yo a veces sí me siento sola. Siento que estoy en esto sola. Yo sé que tengo a Dios, pero físicamente aquí en el mundo yo me siento sola. Pero sí, las quiero mucho. Que Diosito me las bendiga, me las cuide y me las guarde a donde quiera que estén, a donde quiera que estén y a donde quiera que vayan. Y nos miramos para el próximo video en este canal. Muchas, 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 muchas bendiciones y cuídense mucho. Abracen a su familia, abracen a sus esposos, denles muchos besitos, díganle cuánto significa él para ustedes. Y sí, familia en Spanglish, nos miramos para el próximo video. Las quiero y adiós.